Nací en Torrelavega en 1947 y estudié en el Colegio de las Monjas. Luego ya me fui a Madrid para hacer Bellas Artes. Conservo muy buenos amigos allí, me quedan mis primas, pero tampoco muchos más vínculos, porque luego enseguida me vine a estudiar y mis vínculos más fueron aquí. De todas maneras, el mar allí en el Cantábrico, Suances, San Vicente y Ollambre, los tengo muy arraigados esos sitios, porque mi padre nos llevaba mucho, todos los domingos había que ir a la playa, como fuera. Y he pintado mucho la playa de los locos y la isla de los conejos. A mí me gustaba mucho dibujar y pintar. Y mi padre lo hacía muy bien y desde pequeña le he visto pintando, nos hacía dibujos. Y yo quise entrar en Bellas Artes y la verdad que mis padres me apoyaron y estudié la carrera. Y empecé cuando era escuela, no facultad, en la Academia de San Fernando, al lado de la Puerta del Sol, lo que ahora es el Museo de Bellas Artes. Ahí estuvimos 2 años y luego nos trasladaron a la universitaria. Ahí cursé el resto de la carrera. Pues en mis comienzos pintaba del natural, retratos, paisajes, y tenía un estudio en el chalet de mis abuelos, en Torrelavega. Pintaba también en el piso que tenía compartido en Madrid con unas amigas. El cuadro de la chica en la cama es un cuadro a favor de la eutanasia, se llama Muerte Dulce. Me marcó mucho una película, la de Dalton Trumbo, que vi por entonces, y ahí me volví totalmente partidaria de la eutanasia, eso tú lo sabes, que lo hemos hablado otras veces. Y mi primera exposición individual fue en Torrelavega, en una sala que había, la sala Puente. Carmen para mí ha sido siempre un referente desde que era pequeña, porque somos parientes. Mi padrino, que también es primo de ella, era pintor y desde pequeñita, bueno, siempre ha estado muy presente el arte en mi infancia y de Carmen siempre oía hablar maravillas. Siempre le he tenido de referente, he seguido su obra, sus exposiciones. La he admirado muchísimo como artista, esa frescura en la pintura, ese expresionismo, en sus fotografías ya, el amor por la naturaleza. Lo admiro muchísimo, me parece una artista muy auténtica, muy única, y toda esa vitalidad que ella tiene como persona la refleja en su arte, ¿no? O sea, es ella. Ves su pintura y esa es Carmen. La serie Víctimas y Jardines está inspirada en los esclavos de Miguel Ángel y en los jardines de Aranjuez y La Granja, donde estuve varias veces haciendo fotos y me gustaron muchísimo. Entonces hice una exposición en el Museo de Oviedo. Eran casi todo dibujos a pastel, pero había un cuadro grande que era una fuente de Aranjuez y una figura tumbada. Parte de esa obra fue también al Museo de Santander, una exposición que me organizó Fernando Zamanillo. Y el cuadro más grande, que son 7 figuras, creo que son 3 figuras de esclavos de Miguel Ángel, y luego las otras son a partir de fotos de unos luchadores, unos amigos que eran profesores de gimnasia en el colegio donde yo estaba y me posaron haciendo lucha para los cuadros. Luego también fui al campo del gas donde había lucha libre e hice fotos allí. Una de esas fotos aparece en un cuadro que posteriormente, cuando hago la serie que se llama Batallas,
Me deja fascinada un cuadro de Giovanni Canti, que es un puente, una batalla en un puente. Pues eso lo he pintado 3 o 4 veces, y en el cuadro más grande están delante dos luchadores del campo del gas, y se llama Ursus contra el galeno enmascarado. Un verano, estando en Torrelavega en las fiestas, llegaron los Carinda, que eran un grupo de funambulistas. Montaron un cable desde la torre de la iglesia de la Plaza Roja hasta el suelo, y por ahí, por el cable, subían, bajaban y se tiraban amarrados a una cuerda de la pierna. Entonces había un chaval que debía tener como 13 años. Yo me quedé horrorizada porque me parecía peligrosísimo. Entonces luego estuve hablando con ellos y le pregunté al chaval, digo, ¿pero a ti te gusta hacer esto? Y me dijo, ah, sí, me encanta. Entonces hice varias fotos y de ahí han salido algunos cuadros y algunos dibujos. Uno de los cuadros, precisamente ese que está, el que tienes ahí, se llama La asquerosa cuerda verde del Carinda, en Torrelavega. Ya te digo que me dejó impresionada el espectáculo con la valentía de aquellos. Las Inmaculadas del barroco, muchas tienen una serpiente que está pisando a la Virgen, pero las Inmaculadas, si tú les quitas el ropaje, son efebos griegos, por la postura, apoyados en una pierna y con la cadera salida, la curva prositélica. Pinté una serie de cuadros que eran Inmaculadas desnudas, las titulé así, Inmaculadas, con serpiente. Luego aproveché la serpiente para ese cuadro, que tiene una figura de espaldas, la serpiente, y dos luchadores. Los cuadros sobre el Museo del Prado, con agua, por inundado, tienen mucho que ver con el cuadro de Patinir, El paso de la laguna Estigia, que es un cuadro que me gustó especialmente. Es de varias fotos que hice en zonas y en salas del Museo del Prado, y los llené de agua. También, por esa época, había un cuadro que me fascinaba, de Tintoretto, que es La batalla de moros y cristianos, enorme, un cuadro grande, que tiene un fondo increíble para mi gusto. Ese también lo versioné varias veces, y también es una batalla, claro, varias veces, pero en tamaño pequeño. Es un cuadro muy interesante. Y luego, claro, el Museo del Prado me ha dado lo que soy, porque allí he aprendido mucho, muchísimo. La pintura barroca me gusta mucho. La obra de Carmen, si nosotros vemos su pintura es totalmente expresionista, es bastante distinto a lo que está haciendo con fotografía. Pero su pintura es in situ, es rápida, es alegre, es como es Carmen, maravillosa. Los bodegones y las flores me surgieron a raíz de un encargo de decoración en una vivienda particular que tenía que ser con flores. Yo no había pintado flores nunca, entonces me puse a mirar bodegones y flores del Museo del Prado, que es lo que tengo más próximo, y me quedé fascinada realmente por lo que quería decir y el significado de cada cosa, y el significado que le daban los artistas de pintura floral. Entonces, bueno, se consideraba un arte menor, muchas veces se usaba para las traseras de los retratos. Caravaggio ya dijo que era igual de difícil pintar una manzana que hacer un retrato. Luego era un género también que dejaban a las mujeres, como no se las consideraba que pudieran ser artistas, pues el caso de la Tintoretta, la hija de Tintoretto, el caso de Artemisia, una mujer que pinta figuras, y bueno, los casos que hubo en esa época. Pero resulta que había mucho mensaje en muchos cuadros de bodegones y flores. Por ejemplo, Rachel Ruiz
pintaba muchos insectos, todos ellos, y meten animales. Cada uno simboliza algo. Por ejemplo, el gorrión simboliza a Jesucristo, la ardilla, el demonio o la maldad. Pensaban que los caracoles y las moscas nacían de la podredumbre de las frutas y los alimentos, pero resulta que Rachel Ruich pinta en una esquina de un bodegón de bosque una pareja de caracoles copulando, lo cual quiere decir que ya sabía de dónde procedían. Pero en el Prado hay una representación muy interesante. Hay un artista madrileño, que es Juan de Arellano, que pinta guirnaldas de flores a la manera flamenca. Entonces es cuando empieza en Flandes la fiebre del tulipán y los holandeses se volvieron locos. La bolsa se hundió en un momento, hubo suicidios y el tulipán más valorado es el que llaman tulipán Rembrandt, que era un tulipán veteado, blanco y veteado, es maravilloso. Se llama Rembrandt porque en el cuadro Flora tiene sobre la oreja un tulipán Rembrandt cayendo, precioso. ¿Qué pasa? Que las guirnaldas de Arellano todas son falsas. Por eso yo digo que la pintura es una forma de mentir. Es decir, hay especies de todo el año. Él las pone juntas porque hacía dibujos o bocetos de unas especies y luego pues las acumulaba todas en una misma guirnalda. Carmen pinta flores. Mejor cabría decir crea flores. Porque la siembra, la riega, les espera, les habla. Por eso, cuando llegan al cuadro, parece que están vivas. Esto les hace poseer una impronta de temporalidad, como si acabaran de llegar, de aparecer, y estén a punto de esfumarse. Y es en este relámpago de tiempo donde adquieren su fuerza, su intensidad, su alma. Este sentido de temporalidad se produce en las flores aisladas, solitarias, desnudas. En el ramo, en cambio, parecen estar convocadas para el encuentro, la reunión, el coro. Es el retrato de la flor y la puesta en escena del racimo. Las flores de Carmen. La serie Dius y Botánica surgió porque yendo un día a la consulta de mis ginecólogas vi que tenían un cartel grande enmarcado, había como 20 antiguos. Me quedé de piedra viendo esas formas que me parecieron muy sugerentes como formas abstractas. Entonces les pedí el cartel, lo fotografié. Como tenía un libro de botánica extraño, con formas extrañas también, hice una mezcla y se llamó Dius y Botánica. Las marinas, a pesar de vivir aquí, me tira mucho el Cantábrico. Entonces, pues siempre que voy, voy además a la playa de los locos y voy al faro para ver la isla de los conejos y bueno, luego lo he pintado en varias ocasiones. Los desastres es una serie que abarca muchas etapas. Hay dos cuadros que son sobre la matanza de Atocha, hay cuadros sobre los crímenes de mujeres. Fue el año de Sandra Palo, poco después de Ana Orantes, aquella que salió denunciando en televisión y que luego el marido la quemó. Pues a partir de eso fue cuando empezaron a llevar un registro. Y en un cuaderno pequeño empecé a hacer dibujos de todas ellas. Puedes ver algunas, no las he puesto todas. Pero claro, aquello me dejó muy impresionada. Luego en esa serie también está el chapapote, también está las pateras que llegaban y que siguen llegando. No he vuelto a tomar ese tema, ni lo he expuesto ni lo quiero exponer tampoco, lo tengo ahí. Luego los perros, hay bastantes perros
que simbolizan la guerra. Hay un dibujo bastante grande en papel, que es una perra, una galga, delante, en primer término, y detrás una fila de mujeres tapadas. Y hay tengo muchos dibujos sobre mujeres tapadas. Carmen me dio clase en la Facultad de Bellas Artes en Madrid. Era de las mejores profesoras que hemos tenido, seguramente, porque era comprensiva, a la par que era muy seria y de temperamento muy fuerte, al igual que su voz, pero a la par muy dulce. Y cuando la conocías era una persona muy, muy buena y al igual que su obra, con esos contrastes, ¿no? y esa belleza y esa luz, yo creo que su última obra es un autor. He hecho bastantes carteles para los conservatorios de la Orquesta Joven de la Comunidad de Madrid. Hice ilustraciones también para la revista Peñalabra, una revista de poesía de Cantabria, para Claves de Razón Práctica y para Mujer Hoy. Ilustré los artículos de Pablo Coelho y la viñeta del horóscopo. La pintura de flores de la última etapa es toda de flores del jardín, principalmente tulipanes, y la he ido alternando con los cuadros de reflejos en el estanque. Los reflejos en el estanque siempre me han atraído mucho. Tengo cantidad de fotos y de momentos que se producen según las horas del día. Y también del embalse. El embalse de aquí cerca, el embalse Santillana. Estando ahí un día vino una niebla atroz, tremenda, que lo dejó aquello con un misterio increíble. Entonces tengo algunos cuadros sobre los reflejos en el embalse. Las fotografías son montajes hechos con Photoshop de plantas todas de las que cultivamos aquí. Y muchas a la manera de la pintura barroca, como he dicho antes, de las guirnaldas. Y hay cuatro óvalos verticales dedicados a artistas. Uno es a un cuadro de Ingres, otro a Rachel Ruich, el de los tulipanes, creo, otro a Margarita Caffi y otro a Georgia O'Keeffe. Bueno, hay cuadros que están dedicados a la Tercera República, que viene ya, ¿no? Y bueno, pues composiciones florales y más, muchas. La obra de Carmen son naturalezas vivas y vividas. Vivas porque están ahí, porque no son naturalezas muertas, porque se salen, porque están llenas de vida, porque tienen gran cantidad de detalle, casi las podemos tocar. Y además son vividas porque ella cultiva en muchas ocasiones las flores y las plantas que fotografía, con lo cual lleva el proceso de vida y el proceso de crecimiento junto a ellas hasta que al final nos las deja plasmadas en esas maravillosas obras. Los retratos que he pintado últimamente, de mis nietos sobre todo, es una etapa mía que estoy llevando a cabo ahora porque sigo con ello. Y yo no había pintado retrato que no fuera por encargo desde hacía muchísimos años. Cuando empecé a estudiar, pinté retratos de mis abuelas, de mi padre, de mi madre, pero luego ya solo había hecho algún encargo. De repente me di cuenta, empecé con el retrato de una de mis nietas, el 1 de septiembre del año pasado, del 2022. Y
A partir de ahí me he dado cuenta de que es que necesitaba pintarlos a todos. Este es mi hijo como espinario en el estanque. Luego este que hay aquí, estos son mis sobrinos, los gemelos, hijos de mi hermano Juan, que es un cuadro que está fuera de escala totalmente, como puedes ver, y que me interesó mucho. Yo, como uno de los sobrinos de Carmen, ¿no? Yo junto con mi hermano Alberto, los gemelos de sobrinos de Carmen, lógicamente soy familiar, ¿no?, de su trabajo, conozco su trabajo desde que nací, desde que empecé a ir a su casa, de hecho todo es real y demás. Entonces podría decirse que tengo una relación no muy directa con él, con, tanto con su pintura, pero también sobre todo con la fotografía, ¿no?, de flores, etc. Y podría decirse también que me ha marcado mucho, ¿no?, la expresividad, etc., que tiene ella en su pintura. También de alguna forma me han servido para poder dedicarme yo también al arte, ¿no?, debido a mi formación en historia del arte, comisariado, etc. Entonces podría decirse que una parte de mi formación, ¿no?, y mi carrera también se debe, ¿no?, a la cercanía con la que he estado yo con el arte, ¿no?, de Carmen, de Alfonso y en general en su casa. Para mí esta exposición de ahora es la más importante, y ya no porque sea la última que voy a hacer, sino porque me la han organizado mis compañeros en la facultad. No sé, me emociona mucho el que les haya interesado hacerlo y que estén muy dedicados. Hemos organizado esta exposición de nuestra antigua compañera Carmen Van den Eyden, que es un trabajo maravilloso de sus tulipanes y sus flores y sus, tanto fotográfico como pictórico, en este espacio de la Facultad de Bellas Artes, pues de alguna manera un pequeño homenaje a todos estos años que estuvo dándonos clase aquí nuestra compañera Carmen. Sobre la obra y la persona de Carmen, porque bueno, todos sabéis que somos pareja, matrimonio, como se quiera decir, y esa proximidad pues hace que de alguna manera no sea objetivo y sea mi visión. Es como si le preguntas a ella sobre su obra. Los propios artistas muchas veces no sabemos muy bien cómo explicarlo ni cómo decirlo. Hacemos la obra y la dejamos ahí. Y en mi caso, en cuanto a Carmen, pues me pasa un poco eso. Pero claro, cuando ya hay momentos en que yo puedo ver la obra terminada o en otro contexto, como en una exposición, pues me di cuenta de que es una obra de una profundidad, de una fuerza pues poco común, y de un conocimiento y de una autenticidad, que es lo que yo casi he hecho más en falta ahora en muchos artistas, en muchas tendencias, que son modas, que son historias, montajes, espectáculo. Pero en el caso de la obra de Carmen es tan, tan honda que bueno, que yo me emociona, pero claro, yo por eso digo que mi emoción tiene una cercanía personal. Aparte de como persona, pues bueno, yo ahí prefiero no decir nada, pero se supone que soy partidario de ella, claro. Y poco más puedo decir por eso, porque su obra pues es verdadera, es algo profundo.
profundo, sentido, y qué es lo que se pretende que sea el arte y lo que a todos los artistas nos gustaría hacer y a proyectar, ¿no? Que se vaya a comunicar. En el caso de Carmen es tan directo todo que, pues que no puedo decir más. Yes, they all come to meet me and reaching, smiling sweetly. It's good to touch the green, green grass of home. The old house is still standing, though the paint is cracked and drying. And there's the old oak tree that I used to play on.